Interrumpimos la transmisión habitual de CNN Chile con una noticia de último momento. Lo ha anunciado, muchos lo estaban esperando, ahí está. Entonces el tuit, Michelle Bachelet ha anunciado una nota personal. Sí. A través de la cuenta de ONU Mujeres, que es la cuenta oficial de ONU Mujeres. Es la cuenta oficial de ONU Mujeres, dice lo siguiente, Bachelet, una nota personal. Este será mi último, el CSW es la institución que estaba en este momento, que es la Comisión para el Estatus de la Mujer, Commission of Status of Woman, es su última CSW, que es una reunión anual. Vuelvo a mi país. Esas son las palabras claves, entonces, con que Michelle Bachelet, por primera vez, de manera explícita, ha dicho que vuelve a Chile. Estamos en contacto con el presidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade, para conocer su reacción a esta noticia de último minuto. Diputado, buenas noches. ¿Cuál es su reacción? Bueno, primero lo siento mucho por ONU Mujer, pero me pongo muy contento por Chile, por los chilenos y chilenas. Ese es mi primer comentario. ¿Usted sabía que Michelle Bachelet iba a hacer este anuncio o lo toma por sorpresa? No me sorprende, pero no sabía que iba a hacer el anuncio. ¿Entiende? Diputado, ¿tiene usted mayor información acerca de cuáles son los plazos que se abren ahora? Ya dice que esta es su última comisión para el estatus de la mujer y que ahora vuelve a su país. ¿Hay alguna mayor claridad sobre las fechas? La claridad que tengo es lo que dijo la presidenta en su momento. Si ella en marzo iba a hablar, habrá que esperar lo que queda de marzo para que emita un pronunciamiento formal. Y yo llamaría a tener un poco de paciencia en esto, sin lugar a dudas está... señales inequívocas, pero hay que esperar que la presidenta se pronuncie. Y creo que vale la pena respetar ese tiempo. Diputado, a estas alturas y después sobre todo este anuncio hecho oficialmente a través de la cuenta de ONU Mujeres diciendo vuelvo a mi país, ¿hay alguna duda para alguien de que va a ser la candidata del PS y del PPD para las primarias de la Concertación? Yo creo que ella va a ser la candidata de la oposición y va a ser la próxima presidenta de Chile. Por eso creo que este anuncio, así como me apena por ONU Mujer, me alegra por Chile, también me permite hacer un comentario. Debe haber algún ataque de nervios por ahí en el centro de Santiago. ¿La moneda específicamente? Así es. No me cabe ninguna duda que en este momento en la moneda hay una inusitada epidemia de nervios. Diputado, ¿qué rol tienen los partidos desde ahora en adelante? Concretamente, ¿qué rol tiene el partido de la expresidenta Bachelet, el Partido Socialista, desde este momento? Nosotros tenemos que seguir haciendo lo que estamos haciendo, estableciendo las condiciones para la articulación de la oposición y la transición a un bloque político que ojalá se transforme en una nueva coalición, más amplia que la Concertación, por cierto. Tenemos que avanzar y ojalá culminar lo antes posible un pacto parlamentario común que nos cobije y nos permita a todos concursar con éxito en las próximas parlamentarias. Tenemos que avanzar en la prefiguración de sentidos comunes programáticos que nos vinculen y nos obliguen también entre nosotros. Tenemos que preparar una gran primaria para que la oposición exprese allí dentro de las distintas alternativas de candidatos su adhesión y preferencia. Tenemos mucho que hacer. Y respecto a Bachelet, le reitero, esperar su pronunciamiento, que es el dato que falta. ¿Las primarias, diputados, van sí o sí? Van sí o sí, no solo porque tenemos un compromiso, sino que, perdone que lo reitere, porque somos los únicos que hemos hecho primarias hasta el día de hoy. Aquellos que desde la derecha nos critican por el tema de la participación, qué sé yo, y algunos desde la del progresismo, que se nos señala y se nos imputa cosas al respecto, yo los invito a que veamos la experiencia práctica. Los únicos que hemos hecho primarias somos los partidos de la oposición y de la Concertación. Diputado, así de simple. ¿Usted cree que es un aporte que los demás candidatos que ya han presentado su candidatura para ir a esas primarias mantengan sus candidaturas y se mantengan en campaña hasta el 30 de junio? Yo creo que le hace bien a la oposición hacer primarias. No solo porque es un compromiso que debemos honrar, sino porque nos hace bien como momento de movilización, de preparación para las elecciones de noviembre y para que también tengamos la capacidad de establecer un diálogo entre nosotros que nos permita también intercambiar opiniones. Diputado, ¿qué tan distinto cree usted que sería un gobierno de Michelle Bachelet de uno de Claudio Rego, Andrés Velasco, José Antonio Gómez? ¿Sería muy distinto o básicamente estamos hablando de lo mismo? No, yo creo que sería muy distinto. ¿Sabe por qué? Porque Bachelet es una figura mundial. Si los chilenos nos debemos dar cuenta de eso. Bachelet es una figura que enorgullece a Chile.
es una figura de, del mundo. Y desde ese punto de vista, el mundo va a estar mirando a Chile con Bachelet. Entonces lo que hagamos en Chile va a tener también una un sentido de ejemplo para muchas partes del mundo. Por eso la lucha contra la desigualdad que hay que hacer en Chile va a ser pionera para una lucha más amplia. Por eso creo que el liderazgo Bachelet es tan potente. Diputado, ¿y cree que en ese sentido va a haber una repercusión más allá de Chile del regreso de Michelle Bachelet a nuestro país? No tengo ninguna duda al respecto. Diputado, cuando usted hablaba del nerviosismo que según usted cree que se instaló en este momento en La Moneda, ¿a qué atribuye ese nerviosismo? ¿Qué deducciones hace de cuál es la situación en la carrera presidencial interna en la alianza? Porque no cabe ninguna duda que la figura más posesionada de todas las alternativas que están hoy día en el escrutinio popular. En consecuencia, no tiene absolutamente nada de extraño que todo el mundo esté tan nervioso. Yo le pido excusa, estoy en un acto y tengo que seguir en él. Le agradecemos al diputado Osvaldo Andrade, presidente del Partido Socialista, por haber recibido el llamado de CNN Chile. Ahí está, entonces la primera reacción del presidente del Partido Socialista, apenas conocida la noticia, que ha sido, Mónica, anunciada de una manera bastante peculiar, digamos, en medio de esta acto anual, la Comisión para el Estatus de la Mujer, y dentro de ella, entonces, Michelle Bachelet hace este anuncio que es publicitado por la cuenta oficial en inglés de ONU Mujer. Dice, ahora una nota personal, esta será mi última reunión en esa efectivamente institución. Vuelvo a mi país. Según el diputado Osvaldo Andrade, nos decía que él cree que se ha instalado desde este momento un ataque de nervios en La Moneda hacia él, y señalaba la necesidad y la importancia de que en la concertación se realicen las primarias. Él cree que va a ser un aporte, y decía que está convencidísimo que evidentemente Michelle Bachelet vuelve y va a ser, según él, la candidata a la oposición. Así es evidentemente una noticia muy relevante por esa frase, vuelvo a mi país. Falta, claro, todavía una serie de pasos, falta saber los tiempos. Estamos a 15 de marzo, Michelle Bachelet ya anunció que su declaración oficial iba a ser durante marzo, por lo tanto quedan 2 semanas. En general, en la concertación los plazos que se manejan es que más bien en la última semana de marzo, o sea, en la semana subsiguiente, se produjera ese desembarco de Michelle Bachelet en el país, probablemente llegando a Chile, haciendo de inmediato una conferencia de prensa y en ella entonces anunciando su decisión, que ya a estas alturas absolutamente nadie, ni en la concertación ni en la oposición, duda de lanzar su candidatura presidencial. Eso debería ocurrir, o al menos ese era el tiempo que se manejaba en todos los círculos políticos, en los últimos días de marzo, probablemente en la última semana de marzo. Había además un tema personal, porque hay una familiar de Michelle Bachelet que se casa en Nueva York y ella asistiría a ese matrimonio. Eso no me acuerdo exactamente el día, pero es en torno al 20, 22, por ahí. Me parece que es el próximo fin de semana, si no me equivoco. Y muchos especulaban que su regreso podría ser inmediatamente después de eso, o sea, después del próximo fin de semana, o sea, en la semana subsiguiente. Son todo especulaciones, por cierto, pero son los tiempos que se manejan en el círculo más informado de los pasos que está siguiendo la todavía directora de ONU Mujer, porque hasta donde entendemos todavía no se ha formalizado esa renuncia, sí, anunciada mediante el Twitter.